Ángela, ¿dónde está grabando? ¡Qué auténtica locura! Si lo está ahí, literalmente estoy flipando a Andreita. Me acabo de enviar justamente este audio. Es que, Dios mío, de amor hermoso. Muy mal, estoy muy mal. Me echa de menos. Es un secreto que llevo guardando mucho, mucho tiempo. ¡Vais a flipar! Para mí obviamente es una buena noticia, o sea, estoy... Sí, sí, para ella sí, pero para mí no. Pero para Natalia le va a hacer mucha gracia. Nada de gracia. Voy a esperar más y te lo voy a decir. ¡Estoy embarazada de ti! ¡Estoy flipando! Como ya sabéis, hace varios meses Andreita no paraba de inventarse que estaba embarazada de mí. Chicos, yo sé que me notáis diferencia, tengo mucha más barriga, así que quién sabe si estoy embarazada o no. Pronto voy a resolver vuestras dudas. ¡Me acabo de enviar otro audio! A ver. Siento decirte, ¿cómo?, que vas a tener que encargarte de dos bebés. ¿Cómo? ¿De dos? Y Natalia va a reaccionar muy, muy mal. ¡Qué hago la leche! Yo la primera quien se lo diga. ¿Cómo? Así que Arta, estoy de camino a tu casa, que voy para allá. ¿Qué va a venir Andrea, mi expandida exnovia, a decirle a Natalia que está embarazada de mí? ¡Qué locura! Por lo cual, chicos, tenemos un serio problema. ¿Qué está viniendo Andrea? Y tenemos literalmente 15 minutos antes que venga. ¿Qué haces, tío? ¡Que tira del árbol! ¡Que te matas, tío! A ver, chicos, tenemos un serio problema. No sé si desaparecer o literalmente contároslo. ¿Vosotros conocéis a Andreita, no? Mi exnovia. Ah, sí, yo sí. Yo por los ¿sí? vídeos solo. ¿Sí? Es nada. Me acabo de decir que... ¡Que está embarazada de mí! ¿Qué? ¡Mira, te ya lo sabe! ¡No, no lo sabe! ¡Por eso tenemos un serio problema! ¿Qué hacemos? Si es por tú, pues trae a Natalia. ¡No se lo digas! ¿Vale? Es importante. ¿Vale? Importante. División importante. Importantísima. Y nosotros vamos a ir con las niñas a ver qué opinan. ¿Vale? ¡Un, dos, tres, a uno! Estoy súper mega ultra feliz y para nada te estoy distrayendo y haciendo la pelota, ¿vale? Y es que... ¡No! ¡Chicas! ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? Mira, la verdad es el plátano. Eso, plátano. Sí, porque nos hemos enterado... ¡Me da igual los plátanos! Que Arta nos ha dicho que la ha llamado Andrea, que está embarazada de ella. ¡Es broma! Que está embarazada de él. ¡Ay, no! Esto no puede ser. No puede ser. Exactamente. Lo que está pasando. Nosotros nos hemos quedado flipando y no sé qué nos ha llamado. No puede estar pasando esto. ¿Que no es broma? ¿Que no es broma? ¿Qué? ¿No es broma? ¿Natalia lo sabe? ¡No! ¡Y no se lo digáis! Solo estoy aquí para demostrarte mi amor, porque eres la princesa más bonita de todas. Ay, y hablando de princesas, Natalia. ¿Qué? Ja, ja, ja. Que no se tenga el bebé. Yo diría de decírselo a Franela. Exacto, a un mayor, a ver si nos dice algo, ¿no? Pero Franela es un tonto. Da igual, pero es un mayor, hará algo. Vale, vamos a ir a decírselo a Franela. Tengo una preguntita, ¿cómo vamos a llamar a esta princesita? Pues yo he pensado en Natalia Mini. Natalia Mini, no. La tendremos que llamar algo diferente a ti, porque imagínate que yo voy por la cocina y digo: ¡oye, Natalia! Y venís las dos, en plan. Ahí está, eso es lo que yo no quiero que pase, ¿sabes? Pues se va a llamar... No sé, Aitana. ¡No! Sí, como la Aitana de Noche Ochentera. Pero esa no es Aitana. Bueno, da igual, vale. La Noche Entera. ¡Tanta ilusión aquí, tanto! ¿Qué pasa, hombre? ¿Pero qué hacías en la caseta del calvo? Nada, que lo he visto antes robándome un zumo y tenía que desayunar de alguna manera, ¿no? Pero bueno, ¿qué pasa? A ver, ¿qué pasa? Contarme, hombre. A ver, yo no se lo digo. Yo tampoco. Se lo digo yo. Vale, voy a decir yo. Andreita ha llamado a Arta que está embarazada de él. No, es mentira, totalmente mentira, o sea, no. Eso lo hemos dicho nosotros. No me va a decir, eso broma, lo hemos no. dicho nosotros y nos has dicho que Franela es verdad. Nos ha dicho que es verdad, Arta. No. Sí. Y necesitamos a alguien que nos ayude para saber qué hacer. Vale, pero pues entonces es de hace tiempo. No sabemos, Franela. No sabemos. Ay, pero que eso es un lío muy grande, chicos. Pues he pensado que si hay famosas que llaman a sus hijas por cosas random, he pensado, y esto lo he hecho muchas veces, solo que a ti no, en llamarla. A ver, he pensado en llamarla árbol, pero en inglés. Árbol. Tree. Sí. Que es como un tres. Sí.
Sí, para que después en el cole digan que tiene tres ojos, tres orejas, tres brazos, tres piernas. ¿Qué dices, Natalia? ¿Cómo que árbol? ¡Yo qué sé! A ver, Natalia, no la vamos a llamar árbol, es un poco extraño. Bueno, mira, mejor voy a hacer una cosa. Voy a ir a hablar con Guille y le voy a preguntar que él me ayude un poco. Pero bueno, ¿Guille lo sabe? No, no sé, no. Ay, que encima se lo tengo que decir yo, ¿no? Sí, sí, sí. Pues nada, pues me voy a que me rebanen el cuello o algo, ¿vale, chicos? Venga, que os vaya muy bien todo. Venga, chicos. Sí, tío, de verdad, ya, Franela, sí. Es que ¿para qué le decimos nada? Si es que no nos va a ayudar, igual. No va a hacer nada. Una cosa, a la Natalia no le digáis ni pío. Ni pío. Natalia. Es verdad, se va a liar un montón y vamos a volver a la misma historia de siempre, que se van a volver a pelear y no. No queremos. Esta está como un poco raro, ¿no? Ha venido como muy feliz. No entiendo nada. Normalmente suele estar como, pues, normal, sin estar tan chillón. ¡Guille, venga, 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 venga! Pero, ¿por qué estás...? ¡Tío! ¡Guille! ¡Ah! ¡Guille! ¡Espabila! ¡Ay, ay, ay! Importante, tío. ¿Qué cosa? A ver, es que no sé por dónde empezar porque la verdad es que es una locura. En plan, se te va la cabeza cuando yo te lo diga. ¡Oh, siempre con tonterías, Franela! ¡Qué cosa! Es que no entiendo nada, está como muy más alegre que yo y mira que yo estoy alegre siempre y estoy loca. No entiendo. A ver si se le está pegando mi tontería. ¿Lo mío se puede pegar? ¿Se puede pegar o no? No lo sé. A ver, Guille, es que es un poco difícil de explicar, pero bueno, te lo voy a decir así. Del tirón y tú ya te lo tomas como tú quieras. Seguro que es una tontería, Franela. A ver, dímelo. Andreita está embarazada de Arta. ¿What? ¿Qué? Sí, 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 sí. ¿Cómo está Andreita embarazada de Arta? ¡Deja de decir tontería! ¡Que no es una tontería! ¡Pregúntaselo! ¡Te exprimo la cabeza! ¿Cómo voy a hacer la tontería? ¡Te exprimo la cabeza! ¿Y cómo lo sabes tú eso? Bueno, porque tengo información que me ha llegado y te lo digo de verdad que es verdad, es 100% real. ¿Quién te lo ha dicho? No te lo puedo decir. ¿Qué hago? ¿Hablo con Arta o voy a hacer eso a Natalia directamente? ¿Por qué es muy feo lo que me ha hecho Arta? A ver, personalmente yo creo que deberías de ir a hablar con Arta porque si no se va a liar bastante. Pero bueno, yo te dejo tu opinión, ¿vale? Yo me voy a ir, que yo no quiero saber nada como siempre porque sabes que a mí los problemas, pero la verdad que no me gustan mucho. Entonces yo voy a coger y me voy a ir, ¿vale, Guille? Así que venga. ¡Vete, vete! Eso es que está escondiendo algo raro. Seguro, me estás ocultando. Entonces, la podemos llamar en realidad Aitana. Sí. Árbol no la podemos llamar. Porque si no, podemos llamarla incluso Bella. ¡Bella! ¡Sí, Bella! Porque va a ser muy bella. Ya, pero se van a reír de ella porque dicen, ¡ay, te han puesto! ¡Ay, tío, qué pasa! ¡Bella es Estela! No. ¡Gabriela! ¡Sofía! No. ¿Están picando? Un segundito. Un segundito. ¿Quién es? ¿Ven aquí? ¿Qué quieres? Bro, dime que es mentira lo de que Andrea está embarazada de ti, bro. ¡Ay, Dios mío! ¿Tú cómo te has enterado? Me han venido los niños ahí arriba y me lo han dicho. ¡Me cago en la maldita leche! Pues, Franela, tenemos un serio problema, pero real, ¿eh? Ya. ¡Es que Andrea está embarazada de mí, según ella! ¡Y Andrea no se puede enterar, hermano! ¿Cómo te enteras, Natalia? ¡Es que me va a matar, pero al 1000%! Vale, ¿veis? Está muy raro. Ahora le da por decir nombres. ¡Nombres muy random! Pues está en la habitación que la he estado distrayendo. Yo. Pues no chilles mucho que como se entere, bro. Te mata. Claro que me mata. En plan, imagínate que ahora tu exnovia coge y te llama diciendo que está embarazada. Que es una locura, bro. Hermano, ya sé que es una locura. No nos puede ayudar, Guillem. No, dice que no quiere, bro. ¿Que no quiere? ¿Qué pasa? Que le da igual, bro. Guillem, es que es un cerdo, tío. De verdad, bro. Pero es que yo no sé si es tu amigo, tío. ¿Qué podemos hacer? No sé lo que podemos hacer. Por eso te estoy preguntando, Franela. ¿Qué podemos hacer? Bro, Arta, no sé. Es que esto es una locura, tío. Ya sé que es una locura, pero Franela, ayúdame. ¡Que no culpa el pánico! Nada, que yo sigo pensando que me oculta algo. Esto es muy raro. Y yo hoy lo voy a descubrir. Vamos, que se lo voy a descubrir. ¡La reina del chisme ha vuelto! ¡Sí! Ay, si ya no puedo chillar como antes, ¿eh? Máximo. Esto me está limitando un poquito que la reina del chisme vuelva a las andadas. Pero voy a actuar igual. Y mi olfato del chisme nunca falla. Pero, ¿cómo no va a condir el pánico, bro? Vale, está tocando el timbre. Franela, siento decirte, pero Andrea me ha dicho que está viniendo a casa para decírselo a Natalia. Vale, yo me voy a esconder. Franela, que vengas aquí, rápido, ven. ¡Joder! ¡Me cago en la maldita leche! Vale, chicos, el momento de la verdad. Como sea Andrea, la hemos cagado al 100%. No me lo creo, chicos, es Andrea. ¡Acaba de venir mi maldita exnovia! ¡Me cago en la maldita leche! ¿Qué hago, tío, ahora? ¿Qué ha venido a decírselo a Natalia? Natalia, nada, sí, pues que habían picado la puerta. Ah, sí, me lo pico yo. ¿Cómo que es tu comida? No, Natalia, no, Natalia, no, 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 no
Natalia, Natalia, que no es tu comida porque lo acabo de mirar yo, es un chico. ¡Una sorpresa! ¡No, no, 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 Natalia, 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 no, no, no! ¡Ay, sí! Que tampoco es una maldita sorpresa, Natalia, que tampoco es una maldita sorpresa. Sube para arriba, hazme caso, hazme caso. Que es que la princesita se tiene que hidratar, tú tienes mucha sed, ¿vale? Sí, vale, pues sube, 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 sube a ver agua y ahora bajas, ¿vale? Ahora bajas, ¿vale? Venga, 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 corre, corre. Me quedan dos escalones. No, no, ya bajo yo, ya lo cojo yo. Escalones. Ya lo cojo yo, ya lo cojo yo. Hazme caso, hazme caso. Corre, 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 corre. Se está yendo. No abráis, que voy a por agua y ahora bajo. Vale, 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 vale. Tenemos un problema ahora. Vale, calma, 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 calma. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Cuéntalo ya. ¿Qué está Andrea detrás de la maldita puerta? ¿Cómo que está Andrea? Pues sí, está maldita mente Andrea, que ha venido a contárselo a Natalia en persona. Valera, esto es un pirador. Ya lo sé, Valeria, que es un maldito pirador. Y Natalia quería bajar porque se pensaba que era su maldita comida que había pedido para llevar, tío. ¡No la dejas entrar! ¡Ya, por eso lo que ha hecho! Arta, por favor, como se entere Natalia... Ya lo sé, por eso no se tiene que enterar. Por eso subir arriba y entretenerla. No le digáis nada, hacer como todo lo que ella quiera, ¿vale? A abrir a Andrea por el parking. Así no se ve justamente por esta cámara. Que como Natalia, estoy mirando las cámaras y ve a Andrea. Es que me va a matar, tío. Es que está súper raro, es que yo quiero mi comida. Jolines, que tengo hambre. Que se me ha antojado unas cuantas gambitas con helado. Ya voy, ya salgo, ¿vale? Ya salgo, ¿vale? Yo no lo contigo, máximos cuantos. Que no olvides suscribiros al canal, que es total, pero totalmente gratis. Que la que se está liando justamente ahora mismo, porque sabéis, brutal, espectacular, impresionante. O sea, ¡qué locura! Vamos a por esos 5 millones de suscriptores en el canal, chicos. Y activar la maldita campanita, porque subimos todos los días vlogs a las 8:40. Mejor, bueno, a la campanita, activarle y poneros una alarma a las 8:39 para llegar los primeros. Me estoy ahogando de verdad de lo nervioso que estoy. No es normal que esté tan majo que diga yo. ¡Qué vaya protestar! Estoy bastante preocupada, que no entiendo nada. ¿Qué tal? ¿Ves? Y ahora estás súper feliz. ¿Pero qué pasa? ¿Qué os pasa a todos? ¿Por qué estáis tan felices? Pues, yo no lo entiendo. ¿Qué? ¿Qué? Nada, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué tal? Eso, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Yo súper bien, súper bien. He pedido unas gambas con helado y Arta me las ha ido a buscar y no me deja ir a buscarme comida. Vamos a abrir la puerta y vamos a salir con nuestro escudo antiembarazadas. Con nuestra maldita espada de antiembarazadas. ¿Hola? 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 ¿Andrea? Yo quiero ver cosas. ¡Cosas! Porque si no me voy a volver loca. Pues ¡loca! Mira, ¡me voy a aburrir mucho! ¿Sabes lo que puedes hacer? Mira, con esto no te vas a aburrir. ¡Exacto! Con el nuevo libro de chistes y retos. Exacto, te echas unas risas. Exacto. Y si no... ¡Pobrecito! ¡Oye! ¡Las tira! Bueno, sí, ¡ya me he todos los chistes! A ver, Natalia, vamos arriba. Vamos a ver. ¡Ahora arriba! O sea, ¿queréis que descanse y me hacéis subir escaleras? Sí, ¡anda ya! ¡Yo no os entiendo! Saludos, soy Arta. ¿Hola? Maldita sea, ¿dónde está Andrea, tío? ¿Andrea? ¿Andrea, estás por aquí? Pero es que no están detrás de ningún maldito coche. ¿No está o qué, tío? ¿Quién se ha metido aquí por el bosque? ¡Andrea! Es que le voy a llamar a Arta para que lo coja él. Pero si... No, corre, corre, corre. Natalia, no hace falta, está ocupado. ¡Para! Mira, lo voy a llamar. Efectivamente lo estoy llamando. Tapo el número para que no se vea porque... Pero que está cogiendo tu... Me da igual, calla. Calla. ¿Quién me está llamando? Me está llamando Natalia, tú. ¿No lo coge? No. Es que estará hablando. ¿Por qué no lo coge? Porque está cogiendo la comida, Natalia. Exacto. Este chico. Como Andrea haya entrado ahora mismo dentro del casa, se lo haya dicho Natalia, la hemos cagado, chicos. No puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Ahora que nada viene. Voy a ver desde aquí si está. No, está subiendo, Natalia. ¿Por qué me tapas los ojos? Qué guapa estás, ¿eh? Sí. Sí, me he hecho un nuevo skincare, me he comprado unas nuevas cremas y un montón de... ¿A que no me distraigáis? ¡Fuera! Hace un día muy bonito. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Que te vayas! Era muy bonito el día hasta que has venido. Sí. Ah, gracias. Era fuera de aquí. Sí. Pero... No, sí. Ni pera, ni nata. Adiós. Pero quédate, no.
diciendo ¿qué pasa? No pasa nada, vamos a calmarnos, vamos. ¿Cómo? Me está llamando Andrea la cerda. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Lo cojo? ¿Qué hago? ¿Lo cojo o no? ¿Por qué me está llamando ahora, Andrea? Vale, entonces vamos a tranquilizarnos de una maldita. ¡Hombre! ¡La rata máxima de la casa, eh! ¡Rata máxima! ¿Qué dices, Guillebé? Sí, ahora hazte el tonto. ¿No me tienes que decir algo? Yo no te tengo que decir absolutamente nada. ¡No sé de lo que me estás hablando! ¿Nada de ninguna otra mujer? ¡No! ¿Pero qué otra maldita mujer? ¿Qué me estás contando? Pues una que vivía aquí también. A ver, aquí no vivía ninguna otra chica, ¿sabes? Sí, que vivía otra chica que me gustaba. ¿Quién te gustaba a ti, Guillebé? ¿Quién me gustaba? No sé. ¿Andreita? Pues no, ahora Andreita nunca ha vivido aquí. ¿No tienes nada que contarme de ella? A ver, yo no tengo absolutamente nada que decir de Andreita. O sea, llevo sin hablar con ella muchísimo tiempo. Dime la maldita verdad y no me mientas. De verdad, Guillebé, de verdad, te lo prometo que yo no tengo nada que decirte de Andreita. Sí, ¿por qué una cosa tan seria lo sé, Franela, y no tú? ¿Pero de qué va? Ay, Dios mío, mira, no me puedo alterar, me voy a relajar. ¿Qué quieres? Por llamarte, pero es que tienes que saberlo. Pero vamos a ver, ¿tú por qué me llamas ahora en el momento más inoportuno que estoy? Que quiero, que me da igual, que es algo muy importante que no te... Venga, desembucha, a ver qué mentira vas a contar ahora. Venga, chavala, que sí. Chavala, relájate un poco, ¿vale? No, relájate tú, que te estás metiendo en un terreno que no me gusta nada, ¿eh? Prepárate, porque vas a llevarla un pollo como haces siempre. Pero bueno, yo te lo voy a decir, ¿vale? ¿Qué? Yo. ¿Tú? Yo estoy embarazada de Arta. ¿Qué? ¿Qué es lo que sabe Franela? ¿Estás haciendo el tonto? ¡Que no me estoy haciendo el tonto, tío! ¡Que no tengo ni idea de qué es lo que pasa con Andreita, tío! ¡Que está embarazada! ¿What? Ah, sí, ¿de ti? ¿What? ¿Cómo es embarazada de mí? ¡Embarazada de ti! ¡Vale, vale, Guillebé! ¡De verdad, sí! ¡Sí, me acaba de decir Andreita que está embarazada de mí! ¡Pero no sé qué hacer! ¿Y por qué no me lo dices? Tío, pues que yo qué sé, es que no sé tampoco cómo decírtelo. Pues claro, ya me entero cuando venga con el bebé y me diga, mira, este es su padre. Sí. Mira, Andrea, de verdad me parece. Estoy súper feliz. Tengo un bebito aquí dentro de Arta. Mira, me parece muy mal lo que estás haciendo de llamarme ahora sabiendo que yo, mira qué barriga tengo de embarazada, que sí que es de Arta y tú te estás haciendo aquí la paranoia, como siempre haces, que solo haces que meterte en medio de todo. Natalia, si lo haces, ¿sí? Si tiene dos bebés, va a tener dos bebés y punto. ¡Uy, ¡Oh! ¡Yo no sé cómo está embarazada Andreita de mí! Pues yo qué sé, solo sabrás tú, no yo. Mira, Guillebé, escúchame, yo no tengo ni idea de absolutamente nada. Yo solo voy a subir a hablar con Natalia tranquilamente para explicar la situación. Porque como Natalia se entere que Andreita está embarazada de mí, ya ahí se va a liar parda. ¿Pero cómo que va a tener dos bebés? ¿Pero qué dos bebés ni mías? ¿Pero qué estás diciendo, Andrea? Pues estoy diciendo la verdad. ¿Pero qué verdad? ¿Pero qué verdad ni qué verdad? ¿Pero qué estás diciendo? Así que ya está, Natalia, que lo aceptes. Que yo no voy a aceptar nada. Que como tú vengas aquí, mira, es que te cambio el color de pelo. No, gracias, mi color es muy bonito. Mira, Andrea, ¿sabes qué? Adiós. ¿Pero estamos locos o estamos locos? Por lo cual, tú, Guillebé, calladito, no digas nada a nadie. Y Arta actualmente se va, desaparece del lugar y va a hablar con su novia, que quiere que siga siendo su novia. ¡Adiós! ¡Me cago en la maldita leche! ¿Por qué Andreita tiene que estar embarazada de Arta y no puede estar embarazada de mí? ¡Es que no lo entiendo! ¿Qué has estado diciendo, Dios mío? De verdad que no puedo, que no puedo. De verdad que me estoy volviendo loca. Dime que esto no es verdad. ¿A que como Arta me estoy ocultando esto? Que se ha ido abajo a por mi comida. A lo mejor no era ni mi comida. Y a lo mejor era Andrea. Que era Andrea que se volvió. ¡Me cago en la leche! ¿Tú qué? ¿Qué? ¿No me vas a decir nada? ¿No tienes nada que decirme? No te me acerques, ni me toques. Ni me toques. ¿Tú no me tienes que decir nada? No. ¿No me tienes que decir nada? No, que va, no, ¿verdad? No. Vale, y si te enseño que ahora mismo acabo de hablar con esta persona de aquí. Vale, con André, ¿y qué pasa con André? ¿Te has dicho que está embarazada de mí? ¿Tú ves eso normal? Como esa chavala está embarazada de ti, a mí no me vuelves a ver el pelo en tu vida. Allá. Y no vas a ver a esta niña, ni la vas a tocar, allá, ni la vas a ver. ¡No me toques! ¡Que no me toques! ¡Que no me toques! Está mintiendo, Natalia. Sí, claro, está mintiendo. ¿Y por qué tendría que mentir? ¡Que todo lo que está diciendo Andrea es mentira! Es muy fácil de saber, solo se quiere meter entre medio de nosotros dos para que discutamos y ya está. ¿Me juras que es de mentira? Te lo juro. ¿Me lo juras, Te lo juro. Como no sea mentira, no me vuelves a ver más, Te lo juro que es mentira lo de Andrea. Muchísimas gracias por ver este pedazo de vlog. Ya sabemos que hay una impostora entre nuestra maldita comunidad. Suscribiros, darle un pedazo de like. Y así, Arta, y como siempre digo, vive al máximo.